can open a call. Ajá, podría aperturar yo una cuenta, podría aperturar una cuenta. I may open an account, I might open an account, it's the same thing. Ajá, yes. I may open a account. Esa es una oración, podría empezar con esa, la primera. I may open a call. Amanda, may not. May not use. Okay, so. Amanda no puede usar. Ahora completemos la oración como tal. Okay. He may not be satisfied. Quiero ver. ¿No se siente satisfecho de qué? He may not be satisfied. No se siente. ¿Es tu trabajo? Ah, okay. Su trabajo, de su trabajo. Uh-huh. He may not be satisfied with his work, sería. With his work. With his work. With his work. With his work. And he may not be satisfied with his work. Okay. Él no se siente, él no. Él no se siente como. Él no probablemente siente, no se siente muy satisfecho con su trabajo. No, no se siente bien con su trabajo. Okay, warranty may be longer. Maybe longer. The warranty. Maybe longer. The warranty may be longer. Be longer. Puede ser más larga. La garantía puede ser más larga. Oh, 5 years, maybe. Mayor de 5 años, like. La garantía puede ser más larga de. Sí, de 5 años, 6 years. Sería of 5 years. 5 years, okay. The warranty may be longer for years. Or the warranty might be longer. My of year. 5 years. Okay. That right there, you're going to say the warranty may be longer than 5 years, or the warranty might be longer than 5 years. Thank you. Thank you, teacher. Yes. Okay. Uh-huh. Okay. The service is. Otra. ¿Cuál es la que comienza? La otra sería they. Ellos. Ellos. They. Podemos poner ellos. They. Podríamos poner. Ahí sí vamos a poner el may. They may go to party.
podrían ir a la fiesta. Ellos podrían ir a la fiesta. Ajá, pues sí. No especificar ellos porque de un solo sabemos que quiénes podrían. Hi. ¿Qué tal? Hello. Ahí podían repetir ahí porfa la uno. Okay. He may not be satisfied. He may not be satisfied. Satisfied. Mm-hmm. Satisfied. Oh, o sea, sería satisfied. Budget. Satisfied. Satisfied. Budget. Budget. Budget quiere decir presupuesto. Budget. Satisfied. Budget. Nelly, repeat. Budget. 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 Ya se fue el teacher. Ajá. En la pregunta, question number five. Ajá. La pronunciación es the waiter may. The waiter may be in a hurry. Hurry. The waiter may be in a hurry. Waiter. Hurry. Okay. Thank you, Jeff. Okay. Oh, I have a question, teacher. Yes. En la tres, no, en la cuatro, perdón. Recommend la pronunciación. What is the word? Four. Recommend. 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 I recommend Pizza Hut. I recommend Mama Chus. Yeah. I recommend. Why? Teacher. Yes. Una pregunta fuera del tema. Yes. En la parte de la plataforma, con la videoconferencia que tenemos el día de ahora, ¿en qué parte tendríamos que ir? Ahora ir es... Ya sé que hemos atrasado. Ahora sería la clase número 8, ¿verdad? Quiero ver 9. Ahora sería clase 9. Tendríamos que ir donde dice videoconferencia 9, que es la de hoy. Videoconferencia number 9. Para tratar de ponernos al día con eso. That's right. Gracias, teacher. Yes, yes, of course. Terminó, compañero, el otro muchacho. Solo le van a estar agregando mails. Yes. En realidad no importa cuál agregues. Podría ser mail o Mike. Nosotros le hemos agregado number one, mail. Number two, Mike. Number three, mail. Number four, Mike. Number five, May. Budget. Number six. Budget. Budget. Okay. Ahí sería this. THIS. Como el autobús, nada más.
The autobus. Is everybody finished? Autobus. Finished? Autobus. Yeah. Everybody finished? Yes. We are ready. All right, let's check. Yeah, ready to check. Let's get ready. We're going to check. Podríamos empezar igual. Buenas tardes, buenos días. Como que llega al... Ajá, como que llegar al local. Al lugar, ¿verdad? Good morning. Good morning. Me dice el nombre. ¿Cómo? Me dice el nombre. Buenos días. Mi nombre es Tan. My name is... I need your help for this product, for this washer, porque sería una lavadora. I need... Good morning. My name is... I need... La misma persona está diciendo lo mismo, ¿verdad? Ah, eso sería la misma. I need... Your help. Necesito tu ayuda. Your help. Ajá, o su ayuda. Your help. I need your help with this washing machine. Washing machine. Después de, ¿cómo va escrito después de help? Will. With. Ah, with. Sí. Your help with. My name is Dad. I need your to her with this washing machine. Podría ser así. Washing machine. Entonces de ahí contesta la otra persona. Ajá, podría ser como... por supuesto, el que necesito. O como le ayudo. Creo que sería... That's right. That's right. O... creo que sí. How can I help you? Oh, it's okay. Oh, no, sí, of course. Of course. Ajá, mejor of course. How course. Can I help can you? I help you? How can I help you? Ahí ya vendría la queja, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decir? Como decir, la semana pasada compré
lavadora. No es muy bien. Y no me funciona. Algo así. Pero para escribir. Last week I bought the washing machine and it doesn't work. Doesn't work. Last week, semana pasada. ¿The last week o solo last week? Podríamos ponerlo the last. The last week. At both. Entonces, I made a complaint. Hi, Carlos. Carlos, dice Arturo. ¿Ah? Ay, Carlos, dijo el teacher. Ay, sí, a Carlos. Hi, Carlos. Carlos está en nuestro grupo. No, como quizás no escucha. Carlos. ¿Escuchas, Carlos? ¿Escuchas? Hi, Carlos. Ay, May. ¿Escuchas, Carlos? ¿Hola? No escucha. No escucho, dice. Teacher, una pregunta. Yes. Es un cliente que llega a una oficina, ¿verdad? Y quiere poner una queja sobre un mal servicio, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿está correcto que pongamos I make. ¿Cómo así? Complaint. Gente se expresa que quiere poner, podría poner una queja sobre un servicio, mal servicio. I may make a complaint. Ah, wait. O I might make a complaint. Make a complaint, okay? Mm-hmm. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Yes. Completamos queja sobre un mal servicio, ¿verdad? Ok. Podemos usarlo como pregunta. Teacher, sí. Se podría usar así. ¿Cómo? Como en pregunta. The warranty. O estaría más redactada. The warranty may cover in this situation. No. No. Que lo que querés preguntar es, lo que querés decir Sí. La garantía tal vez cubre esa situación. The warranty may cover. Ah, okay, sí. The warranty may cover in this situation. Perfect. Yes. Como pregunta, sí, question yes. Mark. Yes. Okay. Entonces ahí le vamos a poner de 6 meses. Ajá. Para que tenga más tiempo. Hace 6 meses. Six months. Y aquí podría responder el vendedor si podría cubrir si el artefacto no presenta algún daño. The warranty. May. Cover.
Uh-huh. Cover the warranty. Cover the warranty. I cover. No, we may llamar al cliente porque en una persona nosotros podemos llamar, nosotros podemos llamar. Nosotros podemos quejarnos por nada. Nosotros podemos quejarnos. Quejarnos en atención al cliente. O le ponemos mejor, nosotros podemos quejarnos con el gerente. Que se nos hace algo larga la oración. Podría ser así. I will call the bank customer service. Llamaré a atención al cliente del banco. Y podríamos agregarle, me quejaré con el cliente, con el gerente. Me dijo, llamaré. Atención al cliente del banco. I will call the bank a custom service. Y me quejaré con el gerente. I will come. The bad customer service. Customer service. Llamaré atención al cliente del banco, me dijo. Sí. Ahí podría entrar la oración que usted dice. Nos quejaremos con el gerente. Vengo, yo estoy ahí en la cola. ¿O usted está en la cola? Porque podría ser una conversación como en voz alta, ¿no? O me quejaré con el gerente. I may complain with the manager. Yo creo que perdimos a Yesenia. Se le cayó el Inter, creo yo. Sí, creo que. Pero ya casi terminado, me quejaré. Ya va a regresar, dele chancecito. Ayer así estuvo entrando y saliendo, entrando y saliendo. Es que el día le hablé, teacher, y no me contestó. ¿A qué horas me llamó? What time? En la mañana fue como las 10. Ah. Pero fue y dije quizás estar en clase, dije yo. No, I work. Ah, ya. I work in a call center. Ah, ya. I work buying houses. Lo que hice fue mejor escribirle ahí en el grupo que había. ¿Entendido? Ah, okay. I don't remember. Okay. I'm always busy. My time is always moving, doing this, doing that, moving here, doing that. Busy. Ahí acaba de escribirme. Oh. Tengo problemas. Oh, Yesenia Mejía. Ah, ok. Ingrese de nuevo. Le voy a poner ingrese de nuevo. Vamos a tomar la asistencia ahorita. We're going to take the attendance. Please, because
three? Because I have. Hola, hola. Hola. Hello, hola, ¿qué tal? Bien, Isabel, ¿qué tal? ¿Sobre qué están tocando el tema ustedes? Perdón. Estamos haciendo un diálogo para sobre un cliente que no está satisfecho sobre su servicio. Sí, pero ¿de qué empresa o algo? Perdón. Tigo. We are talking about the company, Tigo and Company. Bad girl, Jesse, bad girl. Sería como, no sé, Defensory Product Center. Customers. If they don't give me answer, I will file a complaint in the depression. ¿DPC qué significa? Defensoría. Defensoría del consumidor. Defensoría de protección al consumidor. DPC. Ponemos. Let's go. Let's go. Uh-huh. Let's go. ¿Me sale eso? Sí. Si quiere, practiquémoslo. Y en el principio hicieron la conversación de ayer, ¿no? No, esa es mañana, la de memoria. Ah. Friday, dijo el teacher. Ah, no, Friday. Bueno. Hello, Mauricio. How are you? Hello, Carlos. I am angry. Why? What is the problem? What is your or what is? What is the problem? Vamos a poner siempre el white. Ah, en el. No, como ya le pues, hello, Mauricio, how are you? Hello, Carla, I am angry. What is the problem? Ay, yo digo que sí, why? What is the problem? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Así es que el white. Sí, es como que. Why? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? What is the problem? I buy a tablet in store Samsung and it doesn't turn me on anymore. 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 But en esa de let's go to the shop, sería it
may o it might. Porque could es de puedes. Sería might. Ajá, porque es una posibilidad. It might have, it might have a warranty. Or what do you think to do? Let's go to the shop. If they don't give me an hour, I will take the information and we okay. And we hope to solve it soon. I take the information and we hope to solve it soon. I take the information. And we hope to solve it soon. Como esperamos solventarlo pronto. Okay. Y ahí sí lo voy a tirar el hachazo. Thanks for calling to Tigo. Bye. Ahí sería thanks for calling Tigo. No es necesario. Calling Tigo. Ajá, thanks for calling Tigo. Okay. Mira. Finish. Hi, teacher. Hi. Yes, finish. Okay. We're gonna go ahead and check it out. Okay. Podemos decir también este. Podemos ofrecer una regalía. I may offer regalía con regalía. Es yeah, verdad que hay veces en comerciales dan regalía. Mm-hmm. Pero ¿cómo se dice regalía? Royal. Así. Ah, porque si ponemos regalía, ajá, Royal. Mm-hmm. Digo, regalía tengo entendido porque si ponemos regalo es fish, well. Regalo, no, es si no sé. Regalía es. Free gift. Yes, free gift. Free gift. I may offer the free gift or solamente free gift? Solo free gift. I might offer a free gift. Offer free gift. Okay. Se ve cansada, Jessy. Un poquito, teacher. Día largo. Sí. ¿Qué otra?
4. ¿El número 4? Sí. ¿A dónde está? Está preguntando de la unidad, Mauricio. Ajá, ¿de la unidad? Ah, no, la unidad 2. Es unidad 2, page 25, página 25. Ajá, pero no, no es que lo vamos a escribir ahí, sino que esa parte. No, en el cuaderno. Me perdí, lo siento, me perdí. Worry. Es que no copié en Word, como yo todo lo llevo en Word. Ah. Exercise. Pero me puede mandar una captura, please. Que no estaba cerca para escribir. La pregunta ya eres. Ajá. En el chat está la pregunta. ¿Cuál podría ser la otra, Carla? No se puede cambiar. Descuento, envío gratis. ¿Qué más? Sí. No sé. Dice Waterloo Custom. 40. Sería en la primera línea. ¿Dónde? Donde dice Waterloo. Vaya, la primera dice que es porque quiero ver. ¿Qué razón? ¿Cuál es la razón por la que el cliente va a cambiar? ¿O busca un desembolso? ¿Va a tener su costo mayor? Ajá. 90 días from date of purchase. No, creo que no. What are the reasons the customer wants a refund? Retain a copy of your records, include your email. Require the original order number. Ese sería. No, yo creo que sería missing part. Yes. Porque es como. Es paso. Creo que es la razón por la que él busca un desembolso por piezas perdidas. Tour. Ay, no.
business. Well, the customer has the first one. Y la pregunta sí, así dice. Quiero ver. What are the ¿A dónde está? ¿Hola? ¿A dónde está? ¿Cuál sería la respuesta? Vaya, yo creería que sería esta. Missing parts. Me imagino que es por eso que está pidiendo un desembolso, porque se le extraviaron piezas, creo yo. Dice... El cliente puede tener reembolso, dice, ¿por qué? Dice, el cliente, ¿recibiría el cliente el reembolso? ¿Por qué? Bueno, dice que la fecha de compra fue en noviembre. Pero esta otra cosa no tiene... No tiene fecha. No. Porque dice que la garantía dura 90 días. 90 días, ¿ah? Son 6 partes. Si el ítem del número. Entonces. El código. And their name, madre. Y le darían otra vez. No lo entiendo a eso. Ajá, porque hasta no tiene ni fecha. Yo creo que por las partes sí. Se lo podrían dar, pero si por ejemplo ponemos la fecha al de la garantía. Ajá, si ponemos la fecha al día de hoy desde el 2017, eso ya no. Ya esa garantía ya se perdió. Pero no sé. Podemos ponerle que no. No cumple la fecha. No recibió el reembolso. ¿Y por qué? Porque la fecha de la garantía ya había expirado. Ve, así. Lo vamos a poner aquí. Dissatisfaction the product. Y la otra dice